en el goleador más joven de la historia de la primera división del fútbol español. Sueño futbolístico. Ganar una Champions. Ahí los nervios me mataron ahí. Ni de ganas de comer, ni de beber nada. Nunca se me ocurre chutar de primera. Siempre has apoyado a la marca o al campo alguna vez vestido de fake goals. Hola a todos, chavales, y bienvenidos un día más al canal de Fake Goals. ¿Qué pasa, Marito? ¿Cómo estás? Aquí estamos para un vídeo muy especial. Muy especial. Teníamos muchas ganas de este formato, ya lo habíamos avisado. Que íbamos a hacer cosas guays y yo creo que empezamos por todo lo alto, ¿eh? Va a ser complicado superar esto, ¿eh? Empezamos muy bien. Empezamos con un chaval que la verdad a mí me hace mucha ilusión. Yo soy muy del Barça y este cabrón lo está partiendo, así que por favor, entrale, papito. Ahí. Lamine Yamal, ¿cómo estás, Tete? ¿Todo bien o qué? Todo bien, todo bien. Muy bien. Todo bien. Hermano, la última vez que te vi eras así. ¿Qué ha pasado? He crecido un poco, Un poco, tío. Sí. Pues nada, tío, te traemos aquí, la verdad, de primeras, agradecerte mucho que siempre has apoyado la marca, te ha gustado lo que hemos hecho y hemos visto que has ido al campo alguna vez vestido de Fake Goals. Así que de aquí te damos muchas gracias porque la verdad que esto nos ha ayudado mucho. Y para agradecértelo, queremos... Tenemos cosas. Darte algo especial, ya no solo ropa que está guay, sino algo único. A ver qué será. Algo sabe. Tenemos aquí cositas y para empezar queríamos enseñarte varias cosas. Por aquí una cosa y por aquí otra. A ver, ¿los saco yo primero? La de camiseta me cuesta, ¿eh? Las cosas. Es bomba, ¿eh? A ver, espero mucho entonces, ¿eh? Espero mucho. Esto va a ser lo único que tiene esto, ¿eh? A ver si nos escucha. Esta es la que me gustaba, esta. Esto está duro, Tete. Esta. No, sí. Píllalo ahí, espera que voy a dejar esto para que no moleste. Esta es bomba, ¿eh? Qué encima, duro, sí. Blanco. ¿Qué te mola, qué? Muy top esta. Con la L por aquí. Ahí. De locos. Yo creo que el conjuntito. Bastante top, rockstar. Va a volar. Muy top. Y obviamente con los pantalones. Parte de arriba, ¿no? Tiene que parte de arriba, ahí. Como lo quiere. Tiene que ir algo jugoso. Es como aquí. Uf, mejor esta, ¿eh? Mejor parte de arriba, ¿eh? Ya, este conjunto es de las que me gustan mental. Así. De locos. Así cortita. Para darle por detrás. Bueno, el conjunto. De locos. Y nada, vamos a seguir con... Hemos empezado fuerte. El nivel está aquí, ¿eh? Superarlo es complicado, pero... Te vi que en veranito estabas como en un barco, ahí. Que te gustan las camisitas. Vamos a dar una camisita que también mola mucho. Que realmente, bueno, tampoco ha salido. Hay que decir que todo está hecho a medida, que todo es para él y nadie más lo va a tener. Así que vamos con la camisa. Monogram de Fake Goals. Está dura, ¿eh? El color está clave. Muy guapo. El color está clave para veranito, hermano. Esta me gusta mucho, ¿eh? Sí. Cuando este verano... A ver si ganamos la Champions, hermano. Plata, ¿eh? Ahí como esta. La Champions, ¿eh? Joder. Muy guapa, de loco, la verdad que a mí me encanta. Guapa. Yo me la he probado y queda bomba. Ahí está, chavales. Color gris. Que la podáis ver. Pero claro, aún queda mucho, ¿eh? Sí, para poder ponértela. Y ahora hace un poco de frío. Ahora hace un poco de fresquito. Así que... Chaquetita, sí. Ya se huele un poco lo que va a venir. Seguimos un poco el mismo patrón, ¿no? El mismo patrón. Le ha molado, le ha molado. Sí, le ha molado. Sí, vamos con el puffer. Durísima. Para el frío. Para el fresquito, ¿eh? Esta. Buah, esta es... A mí me encanta, tío. Esto es increíble. Se va a utilizar mucho esta, ¿eh? Esta... Tiene un fit tremendo. Color. Uf, sí, de locos. Sacaremos en negra y blanca, pero este color no. Correcto. O sea, esta es la de Friends and Family, que hay muy pocas. De hecho, hay 10 en el mundo. Pues esta solo va... Y una es esta. Así que aquí la tienes. Muy guapa esta. Espero que te guste. La verdad que en Barcelona últimamente no está haciendo mucho frío, pero si algún día llega el frío potente, ahí está. Si no se cae, mejor. Ahí está. Así que, bueno, esto era de momento lo que teníamos, ¿o no? ¿Qué queda? Yo creo que queda algo, ¿no? Ahí queda... ¿Pieses? Queda algo guapo por aquí que nuestros colegas de The Garden... Nos han dado una buena zapa. Buena pinta tiene esta. Buena pinta. Bueno, es
una zapa jugona que te puedes poner... Yo creo que es lo más sencillo, pero a la vez... Digo, claro, ya no lo hemos jugado mucho con estas cosas, digo... Vamos a hacerlo chill. Banditas, todo. Habéis acertado. Hemos acertado, ¿no? Air Force por Supreme. Los de siempre. No falla. No fallan esos. Sí. No sé si las tenía, porque la verdad que estas blancas son... no. Fua, bueno, tenía las blancas con los cordones grandes, esos, pero no... Pero bien, Air Force ahí con Supreme. Muy top. Top. Estas, ¿eh? Yo creo que estas te las puedes poner. Mejores bombas que hay. Air Force. Top. Así que... Hemos roto un poco el hielo. Ahí. Y mira. Me han dicho que le dan bastante al FIFA, ¿eh? Le meto ahí con los colegas. ¿Le metes? Poco. Creo que gano. Y fácil. ¿Lo ganas? Fácil. 2-1. Fácil, hermano. ¿Quieres que le demos? Tenemos vale, historia vamos. En el FIFA nosotros, ¿eh? Ya verás. Bueno, yo creo que es el momento, ¿eh? Dale. Venga. Vamos a darle y que gane mejor. Vale. Vale, bro. Estamos ya aquí. Nada, que fuera de cámaras nos ha dicho que nos va a meter una paliza. Ha dicho que no, sí. Si partido vale. Completo o 3-0. Yo he preguntado si hay parcial 3-0 fuera. ¿3-0? Lo podéis meter vosotros, pero yo creo que... O sea, ¿tú crees que vas a ganar 3-0? Fácil, hermano. Yo creo que fácil. ¿Cuándo es la última vez que le has dado? Con este, pero yo he jugado... ¿Pero cuándo? ¿Pero hace cuánto? Dos semanas, una así. Pero partido rápido. Última, ya, última ver, la última vez que he jugado fue hace 3 meses, creo, tío. Me tocó el Haaland y no he vuelto a jugar. El día de tu debut, yo fui a ver el partido, estaba cayendo una que flipas, 3-0 media parte, me fui a mi casa y ya te vi ya en mi casa. A ver, tiene todo cariño por eso, man. Si quieres cogértelo. ¡Guau, guau, guau! La veo. ¡Guau, guau, guau! ¿Sabes? Te la esperabas, ¿eh? En el último partido marcó. Claro. ¡Qué bien! ¡Claro! ¡Claro! ¡Fuera juego, fuera juego, fuera juego! ¡Fuera juego, tete, tío! Que tú has jugado a fútbol, estas cosas tienes que saber. Tú has jugado con el contra Fermín, ¿no? Juego con Fermín. O con no, con no. Bueno, con contra. Con no. Contra Fermín. Fuera juego. No fuera juego. Fuera juego. Y contra el Valde, ¿no? También. Sí. ¡Gol! Dale, dale, dale. Pedri de cabeza, qué flojo. Imposible. Wow, imposible. Cabrón, bicho, Se la había hecho. La pelota. Corre. Qué bien, Cancelo. No, esa fuera juego. Métela, chico. ¿Cómo no va a ser fuera juego? Métela. Métela. ¡Ay, la puta! Sí, nos ha metido, hermano. Pero hemos tenido una antes, ¿eh? Mira, mira, mano. Ha sido, no ha sido. ¡Ay! ¡Para que se haga la celebración! ¡Se sabe la celebración! ¡El primero! ¡Qué buena, Mario! La contra. Síguela, sigue, conduce. Conducela un poquito, tío, no tengas miedo. Menuda bronca le está cayendo. La afición no está de acuerdo con su decisión respecto al penalti. La grada quiere que sea penalti ahí. Solo chuta de lejos, wow. ¡Ala! ¡No, no, no! ¡Vaya gol! ¡No, no! ¡Hombre, no! ¡Hombre, no! ¡Ruleta con el central! ¿Qué hablas? Pero falta. Árbitro, tarjeta. Bueno, pero se te va a partir de las manos. No, no, si sabes chutar la falta, me cago. No sé. Sí, sí. ¿Cómo se adelanta esto? ¿Cómo se ha adelantado la barrera, bro? Gol. Sí, hombre. ¡Va! ¡Pare! ¿Qué haces, tete? Nada, buenísimo. Pero ¿para qué la dejas correr? A la contra ahora. A la contra. Claro. ¿La habéis visto, no? Sí, claro. ¿Qué le haces? ¿Por qué le sale un triángulo a tu jugador en la corre, cabeza? Y me lo como. Va, Mario. ¿Y pero, qué hace por ¡vamos! 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 ¡Hombre, va! Ah, no, mira, FIFA no quiere que gane, mira cómo ha chutado. Te la había hecho como. Ah, pero si te he visto cómo la has movido, o sea, que ha chutado. Se me ha reparado el dedo, hermano. Meto el 12 antes de la primera parte, ya lo digo. Era para el Haaland, tío. Está nervioso, hermano. Era para el Haaland, tío. Pasa el espacio. No, no, esa sí que fuera juego, esa sí que fuera juego. ¡Ay! Y otra. Mano, esta sí que era para juego, ¿Qué te he dicho? 2-0. Y espérate el 3-0, mano. Yo con Joao he grabado y a mí me parece de los jugadores que más calidad tienen. Es de lo que sé. ¿Y cómo definas? Nada, no llega, no llega. Acá, ¡no, no, no! ¡Tete! Pero le están agarrando a ese tío. Puto robo, loco. ¡Ay, ay, ay, ay! Le están agarrando a ese tío. Escucha, no, pero era cegada. Pero tú has visto la grúa que lleva. Tengo su golpe, amigo, bueno. Hombre, tío, te estás todo el día viciándole. Mentira. Pero si es que yo te tengo domado. Cuando hablas la pierdes, ¿eh? Claro, porque me concentro en otras cosas. No puedo hacer dos cosas a la vez. Te la va a liar, ¿eh? No, que yo en defensa estoy muy sólido. Si te cagas, tío, si nada más que haces pases para atrás. Venga, que
penalti. Sí, claro. Árbitro, le va el tobillo porque está rabiando ya. Con el mando dentro. ¿Qué hace? Para que no me mire. No me mire. Se la saben todas las tete. ¿Quién es el portero? Sí, estoy comiendo, ya se lo voy a decir. Esto es una paniquita de manual. A la izquierda panica. ¡Pero qué es esto! Pero. ¿Queréis seguir jugando en serio? Hermano, bro, media parte, queda media parte. Que medio metemos. O sea, medio gol, no, uno. Dos goles y se caga. Ya no me divierte esto, ¿eh? Dos y se caga. No, si estoy yo defendiendo es imposible. Y la pierdes. Sí, el tema de los pases se te complica por eso, ¿eh? Penalti. Penalti. Pero... Y encima dado penalti, vamos. Sí, penalti. Y ahora, la cuadra. Izquierda, Mario. Izquierda. ¡Ullo! Golazo. ¡Que se la metió el portero! Imparable. Se la metió el portero. ¿Qué suelta la cámara? Que se sabe todas las celebraciones, también te digo, No, pero no se ha metido 5 por nada, también te digo. ¿Sabes lo que pasa? Que me he comprado otra vez la Play y el equipo se la ha quedado a mi padre. ¿Le mete caña? También. Fea, gente. Yo le doy a papá Buller el FIFA y yo creo que da una voltereta. Voy a empezar de nuevo otra vez, tú. O sea, te ha robado el equipo. Entero. Mira, jala, mira. ¡Es buenísima! ¡Y es brutal! Ruin lleva una grúa. Vaselina. Estaba claro, la saca. Ya está, eso la doy. Ya está, ¿no? Digo, yo te digo que yo solo. Te planto cara, incluso te puedo ganar, ¿eh? Baja, imposible. Sí, ahora voy a ser yo, ¿sabes? Dice que es el problema, dice que es el problema del equipo. Sí, el portero. Te puedo hacer culpa en el fútbol sala, ¿eh? No creo, ¿eh? Me gusta mucho el fútbol sala. ¿Has jugado fútbol sala alguna vez, no? Un torneo jugué en Alemania, fútbol sala. Con el Barça. ¿Con el Barça? Sí, en Alevines o así. ¿Pero porque se intercambiaban...? No, separamos nuestro equipo como en dos y nos apuntamos a un torneo de fútbol sala así. Y jugamos tal Bayern Leverkusen, la Juve y todo esto. Pero es fútbol campo, los chavales. No, es fútbol sala. ¿Pero ganamos. El equipo del Bayern era también de...? Bayern Leverkusen, no, en plan era el equipo de fútbol 7 y fútbol. Se metió... ¿Y ganasteis o no? Sí, al final contra la Juve. Hostia, qué guapo, hermano. Sí. Tú que jugabas en banda, ¿no? De media punta. De media puta bolsa. No, porque jugábamos como dos. No sé, una línea súper rara. Jugábamos dos, luego uno y uno. Con paredes, pero jugábamos con paredes. ¿Con paredes? Sí. ¿Con Leo Paredes? lo que acabamos de hacer es ridículo. Ya que ya aún no tienes, es que no tienes ni edad, cabrón, para salir en el FIFA, tío. Es lo que hay. El año que viene podrás salir. Pero hemos traído esto. Para que te puedas hacer una carta. ¿Me toca hacer yo? Vamos a poner uno nosotros, uno tú. Tú primero. Vale. No, pero... Bueno, vale. Pero hacemos sin mirar los dos y luego... Buah, esa es buena, claro. Es buena. Vale. O sea, ¿qué hacemos nosotros primero? No, iba a ser... No. Espérate, es verdad, es mejor eso. ¿Que le hagan tus colegas? Mejor, porque es que si lo hago yo... No, pero puedes ser humilde, ¿sabes? Ritmo, te puedes poner 30 o... ¿Qué? Vale, me lo hago. ¿Empiezas tú? Empiezo. Vale, pero nosotros no sabemos lo que pones, ¿eh? ¿La hago entera o os toca? Sí, la entera. La entera. Guau, son las 70, qué flipas. ¿Qué tiricia me da el rotulador, tío? Que al final tienes que ponerte una media en general. Vale. Se está chetando, pero que te cagas, ¿eh? Está con el conito, ¿eh? Ya lo tengo. ¿Ya has puesto a media, general? A la media no. Dale. Es de oro, ¿eh? Es de oro. O sea, de oro. No te puedes poner... Te tienes que poner más de 76, ¿no, eh? 75. Más de 75. No, hay que ser serio. Creo que me lo imagino, ¿eh? O sea, has tirado rollo... ¿Crees que es realista, no? O... Sí. ¿Cómo lo hacemos? Yo creo que está bien. No, yo voy a tirar... Uno tú, uno yo. Venga. Ritmo. Venga, le tiras todo el ritmo. Yo te digo, si crees que te has pasado... Se están mirando por aquí, ¿eh? No, yo no te he visto bueno, ¿eh? Cuando me pongan menos de la que ¡hostia!
¿Ritmo? Está bien, tío. Soy un tieso, soy un tieso, de ritmo soy un tieso. Un tieso. Un tieso. De ritmo... Escucha, has tirado. Bien, tío, correcto. Además, el público que no opina, porque... Bien, ¿no? Sí, sí. Realista. Sí. Uf, aquí es, Atributo me gusta, ¿eh? Yo creo que aquí es su prime, ¿eh? Sí. Está bien. Ha faltado un poco, ¿no? Un poco más, sí. ¿Un poco más? Sí. ¿De qué? Sí, yo creo, es que yo creo que aquí es su prime, ¿eh? No, su prime es esto, tío. Sí, guau, que... El pase, es el pase, ¿no? El pase yo creo que es tu prime. El pase yo me he puesto poco, pero yo sé que tengo más, hermano. yo sé que tengo más el pase. Yo creo que tengo más pase que regate, imagínate, hermano. Ya, es que te lo digo en serio. El centro ese que haces con la zurda para adentro es bueno. Eso. Pero bueno. Aquí... Sí, sí. ¿Qué? ¿Cero o uno? Sí, bien. Buah, muy bien. Escucha, está muy chetado, Yo las dos últimas... Buah, últimas... aquí, ahí está el juego de controversia. Buah, me la metí a mí, ¿eh? Controversia, ¿eh? Defensa, vamos a ver, ¿eh? Se están riendo. No, tranquilo, sí, sí. La... Hostia. Hola. No, aquí vas a tener que meterle mano dura a este. Pues yo físico te voy a meter, me ha sorprendido. Sí, pues. De altura. Yo me he puesto una nota bastante. bastante baja. ¿Físico de altura o físico? No, yo he puesto físico de físico, o sea que he puesto baja de físico. Bien. Para un extremo está bien. Ahora la media. Tú el primer número y yo el segundo. Vale. Pero a mí me lo. Es más fácil el primero. Es muy fácil. Es más fácil el primero. El primero es muy fácil. Vaya 8, ¿eh? Un ojo, ¿eh? Vaya 8. Claro, aquí tienes el marrón. Claro, el tío. A ver, pero es lógico, ¿no? O sea, 90 aún, ¿no? En darte un... Claro. A ver, 4 o 5 sí. años, ¿no? Realista, media de esto. El año que viene, claro, el año que viene ya sale. A ver. Ah, mídele. A ver. A ver, enseñar. 6, eso sí, un 6. Bien, ¿no? Es un 6, ¿no? Está bien. Vale, creo que es momento de enseñárnosla. La cambiamos. ¿La cambiamos? Joder, venga, pero así, boca abajo. Joder, y luego le damos la vuelta. Venga. Vale. ¡Ah, ya la has mirado! ¡Te la has pelado! A ver, el ritmo... A ver, ya lo he mirado. Tenía ganas de verla, hermano. Vale, la vamos a mirar. Tío, pero tampoco son muy pocos ritmos, tío. Que soy un tieso corriendo, que... ¡Hola, la defensa! Hay que decir la verdad. A ver. Hay que decir la verdad. Buah, la... No, yo de físico te pondría más. Eres claro, que... Los primeros tres está bien. Bueno, los cuatro está bien. Ritmo sube, ¿no? Y te pondría un poco más. Yo creo que el ritmo te ha quedado corto. De ritmo te ha quedado corto. Mano, defensa, hay que decir la verdad. Hermano, pero vente tan mal, normal. Bueno, pero... Volves para atrás. Vente más. Vuelves 40 o algo, ¿sabes? ¿Qué cambia de 20 a 40? No es lo mismo. Qué barba. A ver, a mí esta carta me gusta. Le hubiese subido el ritmo y lo de la defensa te hubiese puesto algo más, pues esto... Es por decir algo, pero... Mejorar el defensa. 20, sí, ¿no? 20 es que no ha defendido en un partido, ¿eh? O sea, 20 muy poco, yo creo, ¿eh? Bueno, y la bueno, media... Bueno, más o menos, la media. La media más o menos igual. Más o menos, igual. Más o menos. A ver, la media está ahí, ¿eh? ¿Cuál crees que es más realista? ¿Qué carta es más realista? A ver, opinan sus colegas, ¿eh? Vale, esto no lo cuente, esto no lo cuente, ¿vale? Mira, yo... Claro, no, esta no. Esto no lo cuente porque es difícil. Yo creo que ritmo se ha quedado corto. Mira, sinceramente. Yo habría puesto más regate o pase que ritmo. Sí. Sí, claro. Ritmo está bien, hecho. Ritmo está bien. Mira, ritmo aquí está bien. El tiro está bien aquí, el pase... Subiría un poco. El ritmo está bien aquí. No, aquí hay que meterle más ritmo. No, está bien. 80 corre un central, ¿eh? No. Sí. Central bueno, es que rápido. Últimamente hay centrales rápidos. Yo, el Ronald ritmo es un lo veo bajo. Avión, Ronald. Pues bueno, esta es la carta que ha hecho Lamin y esta es la que hemos hecho nosotros. Opinad vosotros que cuál ha sido la más acertada. La dejamos aquí. Ahí. Y vamos a charlar un poco, ¿no? De la vida. Y sí. Fue subir al primer equipo directamente a entrenar y que te convoquen. Bueno, estuve entrenando desde diciembre o así y debuté en mayo. Igualmente locura. ¿Qué ibas todos los entrenos en diciembre y eso?
No, iba subiendo, bajando. Cuando iban a la selección muchos, pues iba con ellos. O sea, de loco ese tío. ¿Y cuándo entraste al Barça? En Benjamín, con 6 años. O sea, la más baja realmente. Sí, Benjamín. Pero antes jugabas, ¿eh? La Torreta, un equipo de Granollers. Y que ahí eras el mejor, ¿no? Ah, no me acuerdo, la verdad. ¿No te acuerdas? No me acuerdo. O sea, ¿no te acuerdas de jugar en otro equipo? Yo no me acuerdo. Es que me acuerdo que jugaba de lateral, solo me acuerdo de eso. Hostia, ¿de lateral? Lateral, claro, fútbol 7. Lateral, pero que… Fútbol 7. Claro, bueno, que todos ibais a por el balón. Claro. Como las cabras. O sea, que no te acuerdas de cuando te llamó el Barça. Me acuerdo de las pruebas, eso sí. Pero en la Torreta no me acuerdo cómo jugaba, ¿sabes? Me acuerdo, cuando entré al Barça sí que me acuerdo ya de eso, sí. El primer día, entiendo. Sí. O sea, que jugabas de lateral izquierdo. De izquierdo, con el 13. Hostia, wow. Y ahora… La número de portero, ¿eh? Por eso. Extremo derecho. O sea, un cambio de locos. Sí, sí. Ya ves. Y claro, ahora imagino que tu vida ha cambiado de locos. Sí. O sea, antes la gente pues, claro, no te reconocía por la calle. Ahora, no, pues, ahora sí. Ahora… Y encima, hermano, que te lo he dicho ya, pero eres tope de alto, se te ve… ¿A kilómetros? He crecido, he crecido. ¿Qué haces en tu día a día hoy? Entrenar, ir a clase. ¿Ir a clase? Clase. ¿Qué estudias? Cuarto la ESO. Hostia. ¡Una polla! Cuarto la ESO. ¡Una polla! Igual sí que nos sacamos años, ¿eh? Cuarto de la ESO, hermano. Cuarto de la ESO. ¿Qué hacíamos nosotros ahí, eh? Cuarto de la ESO, pues nada, como bueno. Tu vídeos hacías también. No, bueno, yo cuarto de la ESO hacía… Bueno, yo hacía vídeos desde… En cuarto de primaria, casi. ¿Y vas a clase? Voy a clase y luego a descansar, porque acabo la clase a las 6. O si no, pues a jugar a FIFA, que seguro que le metes. Bueno, a la play, sí, la tengo en la habitación. Le metes que te cagas. ¿Quién es tu mejor amigo o de tu compañía como más tal? ¿Y con quién vas siempre de viaje y eso? Valde, yo creo que en el equipo de Valde, con el que mejor me llevo. Valde, ¿no? Sí. Valde, el cabrón, también nos ha seguido bastante. Sí. Desde hace tiempo. Hey, claro, esto es muy heavy. Yo en Lamine… ¿Te conocí en el Camp Nou? Sí, pero hace tiempo. Pero hace mucho tiempo. Yo creo que esa, la foto esa debe estar… Era infantil B ahí, creo. Infantil. Tenía… Sí, porque ibas también con… Con Saez, con David Saez. Sí, que está en la Dama ahora. Sí, ¿no? Está en la Dama. Está en la Dama ahora. ¿Y cómo sientes, tío, ser del Barça? Claro, porque yo juego a fútbol y… Yo del Barça a muerte, pero… Lo bueno que… Me acuerdo cuando íbamos al Camp Nou y todo eso, que yo iba como un aficionado más. Entonces, ahora cuando estoy en el banquillo, estoy en el campo… Claro, como… es como que cuando estás abajo no se siente la magnitud, ¿sabes? Claro. Es como que antes iba al campo y decía, tenemos que ganar, sí o sí. Y luego vas al banquillo y dices, es que soy un aficionado más, pero dentro. Claro, claro. Hostia, qué loco, tío. Es que tiene que ser una locura. Claro. O sea, yo creo que es de las pocas cosas que no vas a hacer jamás, no. Obviamente, ya. Bueno… Bueno, y tú tienes la suerte que has jugado en el Camp Nou… Sí, sí, una locura. Cuando lo reformen, flipa, ¿eh? ¿Qué jugador te ha inspirado a ti para, no sé, que más te ha molado o lo que sea? Yo creo que más me ha molado… ¿O que más que se parezca a ti? Sí, Messi es el mejor, pero al que más me he puesto yo en vídeos, Neymar. Neymar, ¿no? Neymar, está clarísimo. Esa es la respuesta de todo el mundo. Pero yo te veo muy parecido a Mares, tío. También me lo dicen mucho, por la forma de moverse así… Sí, por la forma que te metes para adentro, le pegas, tal… Hostia, de Neymar es… O sea, me salió un TikTok el otro día que era… Todo el mundo sabe que Messi es el mejor, pero todo el mundo se ponía los vídeos de Neymar para lo… Qué de loco, bro. O sea, Neymar te tiraba 50 caños… A mí es el jugador del Barça que más me ha flipado. Sí. Ibas al campo para verle y era… Era increíble, iba volando. En el vestuario, ¿quién es el más loco, por ejemplo, que pone la música, está todo el día ahí… animando, lo que sea? Buah. Antes, cuando estaba Jordi, era claro, Jordi era… Buah, es que Jordi es un colgado, pero de categoría, ¿eh? Ansu ponía la música. Ahora… que se han más colgado. ¿Qué escucháis antes de un partido, por ejemplo? Reggaetón, música… Buah, es que no sé, depende del día. He escuchado que le metéis mucho afro y… Sí, es que depende de quién ponga la música. Ya, Valde le mete que te cagas ahí. Valde siempre. Ha publicado o sea, su lista de música. Hostia, te subes al coche con él y solo escuchas Burna Boy, loco, ¿eh? Davido, esas cosas. Es de loco, tío, es un personaje. Hace tiempo que no lo veo por eso. Pero un buen personaje. Y claro, o sea, con tu edad, que ya hemos dicho que no es normal, ¿cómo te preparas antes de un partido? Con los chavales en casa. Con los chavales, o sea, hablando. Antes de un partido estás en tu casa con los chavales, ¿no? Un FIFA comiendo, tranquilos, hablando. Macarrones, uf, yo soy mucho de macarrones, pasta. Pastita con pollo, que eso se digiere bien, ¿eh?
Sí, con los chavales jugando al FIFA, con mi padre, mi madre, así, luego para el campo. Y o sea, chill, ¿no? Sí, ¿te sigues poniendo nervioso todos los partidos o ya más acostumbrado? La única vez que me puse nervioso fue en el Camp Nou, cuando salí a calentar. ¿La primera vez? Un poquillo nervioso. Antes de, o sea, justo calentando la banda, está un poquillo nervioso. Que tiene que estar ahí. Al entrar ya se me taponaron los oídos y todo, ¿no? Sí, yo estoy cagado cuando tenía que tirar el penalti de la Kings este. Imagínate. Pues que claro, hay mucha gente viendo, tío. Sí. Eso es de locos. Pero ya no. Y casi marcas ese partido también. Sí, estuve a punto. Ahí me, pues, los nervios me mataron ahí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Porque llegas a otro partido y le digo, claro, el mismo actúa diferente, claro. Ahí. Fuá. Como que quieres acabar yo la creo jugada, que luego, después del partido, tienes que estar como si te hubiesen pegado una paliza. O sea, sí, no tienes ganas de comer, ni de beber nada. Ni no, ni lo típico miedo, de... ¿Qué cojones acaba de pasar, sabes? Es que no te lo crees, yo creo que no te lo crees. ¿La ves, la Kings? ¿O has visto algo? Fui a la del Camp Nou. ¿Fuiste? Sí, estuve con ellos, sí. Hostia, no sabía que estabas ahí. Que ganó el Adri, tío. El Adri. No metía un penalti, pero al final ese lo metió. Sí, yo creo que sí, se ha metido ese penalti. Sí, poco más ha metido. Vi la Kingdom, esta, la última, en el Palau. Hostia, no sabía que estabas, tío. No, esa la vi por el móvil, esa. Pero sí, la sigo. ¿Y tu equipo? Antes iba con el Barrio. Pero ahora ya que... ¡Qué furra, tío! No, pero ahora que está... Ahora me gusta más Equipulla por la forma de jugar. El Barrio me aburre ahora. Ya, es que el Barrio ahora se defiende, tío. Ahora antes jugaba mejor. Ya, jugaba antes bonito. Tenía cositas. Pero ahora tenía Nico Pareja, Mantovani. Claro, por eso. Y la hacía muy fácil. Tío. Ahora Buller es más bonito de ver. Ahora Buller tiene cositas, ¿eh? No está mal. Juego con Roger Carbón, no sé si lo conoces. Sí, Roger Carbón. Muy bueno. Muy top. ¿Cuál es tu artista favorito? Morat. Que más escucho y que más me gusta. Mola, a mí me mola. Y género, bueno, ya lo has dicho antes, reggaetón. Sí, ¿no? Reggaetón. ¿Cuántos goles llevas en el Barça? ¿En el primer equipo? Uno contra Granada. Ya más goles contra... con España que con el Barça. Con España... menos partidos. Bien, menos partidos. Buah, el último gol flipas, ¿eh? El de Jorge es locura. ¿Chipre era? Jorge. Sí, Chipre. Y luego Chipre. Contra el de Georgia. Y el de Georgia también, el primero fue de Georgia. Ah, pero el que se mete para adentro y hace el amago. Georgia. Ese es Chipre. Ese, ¿no? No sé, no me acuerdo quién era. El que recorta al portero es Chipre. Ese es de locos, ¿eh? Mm. ¿Qué se te ocurre en ese momento, tío? Yo me tropiezo con la pelota. Siempre cuando estoy contra el portero, nunca se me ocurre chuta de primeras. Pues eso no lo dice. No pero lo ahora chuta de primeras. Ahora chuta de primeras. Ahora chuta de primeras. Pero nada, la verdad que poco más. Queríamos hacer alguna charla chill, bro. Y espero que sigas triunfando a muerte, hermano. Muchas gracias. Un placer tenerte Perfecto. Aquí. Encantado, siempre. Y espero que el próximo día te ganemos nosotros al FIFA. Hay que mejorar un poco porque... Nos queda un poco, yo creo. Sí, goles. Nos queda un poco. Menos mal que hemos echado un par de partidos antes. Pues yo no he jugado, ¿eh? Pero yo el próximo es al Call of Duty. O al Fortnite, Al Fortnite sí. Call of Duty ¿También sí, le metes? Fortnite le meto más que al FIFA. ¿Construcción o no construcción? Sí, construcción. ¡Buah! Ahí tal. Al Fortnite es mucho mejor. Que hacer, tengo nada que hacer. Construcción, ¿Te pero... tengo que llevar a Call of Duty entonces? Pues es muy flojo, ¿eh? No me gustan esos juegos con la cámara en primera persona, ¿eh? No me gusta nada. Ahí tengo que ir. ¡Cha! ¿Qué te parece, chaval? Uf, esa es la buena. Cositas. Sí. Esta es para mí. Yo me imagino a Lamine con la blanca. No ya sé por qué. Bueno, pero porque fue cuando. ¿No metiste el gol con la blanca? No, fue con la azul. No, pero mis mejores partidos han sido con la blanca, contra el Villarreal. Hostia, verdad. Mallorca. Claro. Pues, ¿qué hacemos? Lo mejor es estirar, creo, ¿eh? Sí. Fíjate ahí, Mario. ¿Quieres con la mano del zurdo también? No, diestro. ¿Diestro? Sí. Pues no, a lo mejor para... Espera, ahí. Ahí. ¿Dónde? ¿Aquí? En el medio, ¿no? Aquí, ¿no? La firma que te la has tenido que inventar hace poco, ¿no? Me imagino. Espera, que tengo aquí... Una para la oficina. ¿Esta dónde la firmamos, Tete? Está en lo blanco, ¿no? En lo blanco, sí, dale, en el dorsal. Tira ahí. Aquí, ¿no? Ahí. Esta no se ve mucho. Se ve. Ahí está. De locos. Y ya, esta es para mí, chaval. Hombre, ya que estoy aquí... Esta es del nuevo fichaje. Imagínate, ¿sabes? Imagínate que algún día ganas el Balón de Oro, hermano. Aquí. Pues de locos. Perfecto. Pues... ¿Qué FEM? ¿Vamos al otro lado o...? Claro, tenemos ahí un set montado de 2 minutos. Más rápida y ya. Montado rápido. Por el último minuto.
No. Pues me han matado ahí. Está una demora. Jugar a la Play, yo creo que se ha suspendido. Equipo Buller. Grecia. Ganar una Champions. Gol. Superman. Streamer. Dulce. Valde. El iPad. Laurano, este año. Ninguno, no tengo amuleto. El del Betis, día que debuté. Messi. Sí. Sí, hombre. Sí, hombre. Sí, esto. Pues nada, creo que se nos ha quedado buen vídeo. Ha quedado top. Difícil superar. Que está difícil superar, ¿eh? La próxima persona que traigamos aquí debe ser muy top. Yo creo que se nos complica, ¿eh? Primer vídeo ya se nos complica. Primer vídeo ya se nos complica. Pero te puedo decir que nos den ideas de los gente. Comentarios. Y además, entre todos los que comenten, vamos a sortear. Porque antes sorteábamos y ya no. ¿Qué está pasando? En todos los comentarios, dejad... ¿Qué? ¿Qué que dejen algo, ¿no? En este comentario... No, pero molaba, gente cuando, que traer. Molaba cuando decían mejor comentario, tal. Y se pegaban ahí unas fumadas. Me gusta, vamos a hacerlo. Mejor comentario. Mejor comentario, sortearemos algo. Algo de esto. Algo de esto. Bueno, de esto que queda, porque la mina ha cogido y ha hecho... Se ha llevado todo. Hemos dicho, coge lo que te guste. Y se la ha llevado. Pero bueno, vamos a dejarle, ¿no? Ya que nos ha dado un buen vídeo. Buen vidiazo, ¿eh? Así que nada, dadnos ideas, os queremos, suscribíos, dadle like y nos vemos en la próxima. Este vídeo tiene que reventar los likes y vídeo más visto. Esto es histórico. ¡Nos vemos! ¡Woo!